Muchas gracias, Rodrigo. Ahora sí que se escucha, ¿cierto? Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo taller de meditación. Vayan acomodándose, vamos a empezar primero con un poquito de exposición de alguna parte de contenido y posteriormente vamos a hacer quizás uno o dos bloques de práctica. Nos vamos a ir ajustando al tiempo. Así que les sugiero que utilicen un cojín, pueden traer una frazada para la parte más teórica o de Jnana Yoga de este taller. Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, ¿cierto? El yoga de la sabiduría. Cuando practicamos, o más bien dicho, cuando conversamos, o escuchamos, o estudiamos acerca del yoga, de su filosofía, de su modo de observar las cosas, hablamos de Jnana Yoga, ¿cierto? 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 Me pueden ir respondiendo, ¿cierto? Si no lo han escuchado entonces, no, ¿cierto? Pero probablemente ya lo saben. Así que es como un repaso de contenido y un poco ir asistiéndolos en su práctica de meditación, la cual se realiza de manera disciplinada y perseverante, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya que están todos más o menos cómodos en la postura, vamos a ver, yoga. La palabra yoga, que normalmente se traduce como unión, ¿cierto? Y que siempre en todo lo que nosotros estudiamos del yoga, siempre hay muchos significados, muchas maneras de ver las cosas, distintos nombres a veces según el método, según el estilo, y más allá según el linaje y según la escuela también, estos conceptos pueden ir un poco variando. Lo mismo que ocurre con la fonética o con la manera de pronunciar las palabras en sánscrito, por ejemplo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, como tenemos esta manera integral de ver las cosas, sabemos de que distintos lugares y distintas tradiciones pueden tener distintos nombres para ciertas cosas y pueden incluso variar ciertas técnicas de una escuela a otra, pero nosotros nos quedamos con el fondo de estas cosas, no nos quedamos con lo superficial, con solo el nombre, y si no es el nombre, esto no es, ¿cierto? Vamos más allá e intentamos de observar el fondo de lo que de lo que estamos conversando. Entonces, yoga tiene varias acepciones y por distintas razones, y la más común, ¿cierto?, que uno escucha es que yoga es, por ejemplo, unión. Yoga también se le llama, o yu, se le llama al aparato en el cual se juntan, por ejemplo, los bueyes, el yugo. Entonces, esto también viene de la tradición de la India. Y uno puede decir yoga, ok, el yugo, pero ¿qué es lo que se une? Porque hay dos elementos que están siendo unidos por el yugo. En el caso de la práctica de yoga, nosotros observamos esto y lo que vemos es que lo que estamos uniendo es la mente a la práctica de yoga a través de un yugo. Porque consideramos de que la mente es como un mono loco, como dicen los tibetanos, o como un pájaro que salta de una cosa a otra. Y nosotros, como practicantes de yoga, lo que hacemos es unir a través de este yugo la mente a la práctica de yoga, de manera que podamos ir controlando este paso por la vida. De eso se trata nuestro trabajo, nosotros como practicantes de yoga, trabajando nuestra autoobservación. Y nuestra autoobservación la realizamos principalmente a través de la respiración, ¿ya? Y a través de lo que nosotros, el ejercicio, si se fijan nosotros durante las prácticas, decimos, vamos a observar nuestra respiración. Vamos a observar nuestros pensamientos. Vamos a observar nuestras emociones. Y nosotros cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en un siksha. Eso es un testigo. Y así nosotros desarrollamos nuestra llamada conciencia testigo, la cual nos permite desidentificarnos de la pantalla que nos está ocurriendo, de la vida, que lo que nos está ocurriendo en lo práctico, tomar una distancia de esto y ser capaz de observarlo. Observar, por ejemplo, nuestras propias reacciones en un momento dado. Observar nuestros pensamientos en un momento dado.
En el momento que nosotros somos capaces de observar y generar y desarrollar esta conciencia testigo, porque en un principio puede estar muy en pañales, puede que de repente seamos capaces de observarnos y de repente no, o puede que el primer ejercicio de observarnos, autoobservarnos sea complicado porque estamos tan acostumbrados a estar aferrados o apegados a una imagen debido a la mente, porque la mente tiene varias aristas, tiene varias facultades y una de ellas está constituida también por el ego. Y el ego es la falsa personalidad que ocurre debido a asmita, que es la sensación del yo. Esto quiere decir que porque yo estoy viviendo mi vida y cuando, por ejemplo, toco algo frío, toco algo caliente, me quemo, siento que me estoy quemando, eso me genera una sensación de yo dividido al resto. Porque a mí me está generando esta sensación, pero al otro no. Entonces comienzo a desarrollar dentro de mi mente una sensación de yo, de quién soy yo, y que estoy separado del otro. Eso es asmita. Y esto nos puede llevar a generar apegos con, por ejemplo, nuestro cuerpo. Que estemos tan apegados a nuestro cuerpo que no queramos en algún momento tener que dejarlo. Que nos generemos apego a nuestras emociones, apego a nuestras vivencias, a nuestro pasado, y apego a las distintas cosas, tanto materiales como corporales. Y esto nos genera sufrimiento, porque sabemos que la naturaleza de las cosas es la impermanencia o el cambio constante. Entonces, cierto, nosotros les mencionamos o aprendemos a lo largo de nuestras clases de que el que no se adapta sufre. Entonces uno tiene que ser capaz de mantener esta flexibilidad mental para no sufrir en los procesos de la vida, porque la naturaleza del movimiento de la vida es movimiento. Y el apego a algo que está en movimiento genera sufrimiento, porque lo tienes en un momento y después cuando lo pierdes, sufres y deseas tenerlo. Entonces eso es una rueda de sufrimiento que la práctica de yoga nos permite de a poco comenzar simplemente a observar. Observar nuestros apegos, observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, desarrollando así nuestra conciencia testigo. Lo que nos permite también observar de que si yo soy capaz de tomar una distancia y verme a mí mismo reaccionando, conversando, meditando, practicando, podemos en este espacio que se genera debido a la observación entre el testigo y el objeto de observación, nos permite observar que nosotros no somos lo observado, sino que somos lo que observa. ¿Y quién es este que observa? Eso es una de las variantes también que existe de meditación, porque existen meditaciones que son nirguna y sarguna, que son sin objeto y con objeto. Las meditaciones sin objeto son estas, basadas en una idea y la repetición de esa idea. Como por ejemplo, ¿quién soy yo? Y comenzar a investigar, 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 investigar. Eso desarrolla mucho la conciencia testigo. Después tenemos las meditaciones en objeto, que son las que practicamos nosotros comúnmente o durante las clases, que es la observación de la propia respiración, que es un elemento que nosotros siempre tenemos a mano cuando queremos practicar. Existen otras meditaciones también con objeto, pero que son, por ejemplo, objetos externos. Se utiliza una vela, una imagen, si usted tiene afinidad con alguna religión, alguna figura, una deidad, puede utilizar esa deidad, puede utilizar incluso familiares, puede utilizar incluso su mascota. Es algo que a usted le genere una buena sensación para la práctica, una buena emoción. Y entonces uno, al principio, puede utilizar ciertos objetos para facilitar la práctica. También puede utilizar, por ejemplo, un mantra. Hay gente que es muy afín a la práctica de mantras, pueden ser cantados, pueden ser recitados, pueden ser susurrados, o pueden ser solo mentalizados. Entonces, siempre nosotros como practicantes de yoga y como docentes tratamos de fomentar el trabajo de la meditación, puesto que, como ustedes ya saben, es la única técnica que es compartida con todos los métodos de yoga y que según los sabios yogis, los rishis, sostienen de que es la única manera de alcanzar la plenitud existencial o el estado de samadhi. Se dice que cuando se entra en estado de meditación se logra Satchitananda, que es un estado de pura alegría o pura felicidad. Entonces, como siempre les comento, sin meditación no hay yoga, así que nosotros tenemos que aprovechar de realizar prácticas, aunque sean sencillas, aunque sean cortas, y esto nos va a ir permitiendo desarrollar ciertas facultades de nuestra mente que nos van a ir ayudando en nuestra vida cotidiana, para que tengamos menos sufrimiento y vivamos de una manera más alegre con nosotros mismos y con los demás. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
Súper. A ver un poco eso con el recuento. Vamos a hacer 56, sí, vamos a hacer dos bloques de práctica de meditación el día de hoy. Así que nos vamos a preparar para realizar un pequeño bloque de práctica, luego vamos a hacer un poquito de exposición de ideas y posteriormente vamos a hacer un segundo bloque pequeño también. Así es que nos vamos a ir acomodando y vamos a realizar práctica de Ekagrata Grata. Y a modo de recuento, recuerden que Ekagrata Grata es atención unidireccional, en donde nosotros fijamos la atención en un objeto, que en este caso va a ser corporal o la respiración, y a pesar de los pensamientos que nos genere mantener esta atención sobre el objeto, no vamos a permitir que esta reflexión de pensamiento altere nuestra visión unilateral. Nosotros solo vamos a ser observadores. No vamos a pensar de vuelta. Eso es Tarka o reflexión. Nosotros vamos a solo observar. De eso se va a tratar nuestra práctica entonces en este primer bloque. Nos vamos a ir acomodando, vamos a utilizar un cojín. Podemos utilizar la muralla como respaldo o cualquier objeto. Podemos taparnos. Vamos a comenzar entonces a observar la respiración. Vamos a cerrar los ojos de manera de que comencemos a trabajar la introspección o pratyahara. Esto es comenzar a viajar hacia adentro, viajar hacia el ser interior, comenzando a dejar de lado el mundo externo, que es donde normalmente todas las sensaciones o todos los estímulos vienen para desarrollar nuestra conciencia interna. Relajamos el rostro, la mandíbula, podemos generar un poco de movimiento libre mientras nos vamos acomodando. Y lo importante es tratar de mantener la postura erguida con el mínimo esfuerzo necesario. Si tienes alguna tensión corporal en este momento y no sea necesaria para mantenerte la columna erguida, simplemente la relajas. Cierra los ojos, inhalas y exhalas cómodamente. Permites que el abdomen se mueva, no caes hacia adelante ni hacia atrás ni a los costados. Vamos trabajando esta introspección, viajando hacia adentro, hacia las sensaciones corporales, hacia las emociones. Vamos a intentar comenzar a fijar nuestra atención en la salida del aire a través de la nariz. Bajo las fosas nasales, sobre el labio superior, se forma un pequeño triángulo en donde ingresa y sale el aire y vamos a intentar fijar nuestra atención en ese lugar. Vamos a intentar observar y conectarnos con nuestro ritmo de respiración que requiere nuestro cuerpo y lo vamos a ir permitiendo, sin forzar la respiración ni al inhalar ni al exhalar. Ese ritmo natural lo vamos a comenzar a alargar tanto para la inhalación como para la exhalación, pero no que llegue a ser incómodo. Vas trabajando progresivamente, volviéndolo más lento, pero que no llegue a ser incómodo. Si es incómodo, va a estar yendo demasiado intenso y debes aflojar un poco y permitir esta respiración fisiológica o normal.
Observamos la sensación del paso de aire en el labio superior, bajo las fosas nasales. Y vamos observando nuestra mente en este proceso, hacia dónde se va para poder tomarla y traerla de vuelta. Si tu mente ha comenzado a generar pensamientos, simplemente lo traes compasivamente de vuelta. Mantén tu mente alerta, pero tu cuerpo relajado. Solo la mínima tensión. Intenta encontrar el descanso en tu respiración. Observa tu mente, si ha comenzado a viajar, la traes de vuelta, la sensación del paso del aire a través de tu nariz. Vamos a comenzar a cambiar el foco de atención. Lo vamos a llevar hacia la zona del entrecejo, sobre la nariz, entre los ojos, en la frente. Llevando nuestra luz de la atención hacia esa zona, vamos a mantenerla en ese lugar, inhalando y exhalando, suave, lenta y cómodamente. Todo el mundo externo, los pensamientos son irrelevantes en este momento. Solo concéntrate en esa zona, inhalando y exhalando largamente.
Relaja constantemente tus hombros, observa tu respiración y mantén fija tu atención en la zona del entrecejo. Vamos a cambiar nuestro foco de atención y lo vamos a trasladar hacia la zona del pecho. Y vamos a intentar mantener la atención en ese lugar, percibiendo los latidos del propio corazón. Si tu mente ha comenzado a generar pensamientos, la traes de vuelta compasivamente para observar la sensación en tu pecho, del latido de tu corazón. Vamos a comenzar a cambiar nuestro foco de atención y vamos a intentar conectar con la sensación de este momento, en este lugar, respirando. Sensación que simplemente nos otorga respirar aquí y ahora.
Vamos abandonando todo objetivo, todo propósito. Abandonamos toda la ilusión de control. Aceptamos el momento presente tal y como es. Aceptamos el mundo externo tal y como es. Aceptamos el mundo interno tal y como es. Aceptamos el pasado tal y como es. Aceptamos el presente tal y como es. Y permanecemos observando únicamente la emoción que nos otorga simplemente respirar en esta postura, aquí y ahora. Vamos a intentar comenzar a observarnos como si fuéramos un testigo de nuestra propia práctica de meditación en este momento. Nos separamos y nos intentamos observar practicando meditación. Convirtiéndonos así en testigo de nuestra propia práctica. Suave y cómodamente, vamos generando movimientos de manos, de pies, de brazos, de piernas. Podemos dejar caer la columna hacia adelante y hacia abajo si nos es cómodo. Comenzar a extender las piernas. Respiramos, inhalando y exhalando, generando movimiento de manera libre, manteniendo los ojos cerrados, bostezando. Inhalamos, generamos movimiento. Y habiendo generado movimiento, vamos abriendo los ojos. Eso es. Vamos desperezando el cuerpo. Estirándonos, cambiando de postura si lo deseamos. Contrapostura de piernas para la postura de cruce sencillo o de loto.
es piernas en vaca, por si lo desean probar, para ver cómo se siente esta contrapostura de piernas. Eso, como generando movimiento. Muy bien con el primer bloque de práctica. Recuerden que siempre es bueno ubicarse en una postura con cojines o ya sea incluso sentado en una silla para la práctica, de manera de que la postura no sea un problema para la práctica, un distractor. Ya que uno de los principales distractores de la práctica es justamente el dolor físico. Así que eso es lo que tenemos que tratar de evitar y comenzar a observar nuestro cuerpo de manera de tener claro cuáles son las dolencias y comenzar a trabajarlas con posturas de yoga, ¿ya? Y así poder mantener cómodamente la postura de meditación para poder progresar en la práctica y ver los frutos de la meditación, que eso se da siempre con la práctica disciplinada y constante. Recuerden que siempre les digo de que mejor que meditar media hora, 40 minutos un día y no meditar más en varios días, mejor meditar 10 minutitos, 8 minutitos, 7 minutitos, incluso 3 minutos al día, o días alternos, para comenzar a ver ciertos frutos de la práctica de meditación, la cual es progresiva y uno debe ser paciente en la práctica para poder observar sus frutos, porque uno no se puede apresurar con esto. La práctica de concentración es algo que va muy en contra de lo que nos enseña normalmente hoy en día. Normalmente hoy en día todo está hecho para que nosotros estemos en constante estímulo y respuesta y nuestra actividad mental esté alta constantemente. Y la práctica de meditación, esta práctica de yoga es en ese sentido un poco más al revés, es hacia adentro. Es volver la atención hacia adentro, que está de frentón, digamos, casi atrofiada por este mundo como lo llevamos normalmente. Entonces tenemos que volver a ejercitar nuestro desarrollo de capacidades o facultades mentales para circundar el trabajo de meditación y que ésta surja. Por cierto, nosotros lo que hacemos es practicar las técnicas previas, pratyahara, observación de la respiración, dharana, para poder permitir que el espacio que nosotros creamos, en ese espacio surja la meditación, o surge el estado de meditativo, como una flor. Nosotros preparamos la tierra y la flor surge cuando tenga que surgir. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer. Se dice que la semilla puede caer o no, pero nosotros tenemos que ser tierra fértil para que esa semilla pueda florecer. Así que eso, chiquillos, con nuestro primer bloque de práctica, y veo que tenemos a nuestro maestro Chris conectado. Así que no sé si es que él querrá darnos alguna información o algo antes de ir con la segunda parte de la práctica en la cual vamos a realizar canto de manta a Shiva. Así que, maestro, me imagino que tiene algo que decir. Buenas tardes, espero que esté muy bien. No voy a gastar más tiempo para que aprovechemos bien los minutos que nos quedan. Y es solo comentar que hoy se celebra Shivarati, que es una celebración propia de los linajes del yoga que surgen del tantrismo. Entonces, el profesor Daniel nos va a guiar en la meditación del mantra de Shiva. Así que si alguien tiene un mala, como este, o sin mala, pueden hacerlo, porque vamos a cantar 108 veces el mantra de Shiva. Pueden también contar con los deditos o simplemente seguirnos. Así que Daniel sigue a cargo de la clase. Muchas gracias, maestro. Pueden comenzar a ir a buscar su mala para quienes tengan un mala. Quienes no lo tengan, no es requisito para practicar la repetición de mantra. Así que nos vamos a preparar entonces para cantar mantra a Shiva 108 veces. Las indicaciones posturales son las mismas, la actitud mental también. Profesor, creo que me dijo que quería que tuviéramos los micrófonos encendidos todos. Sí, si pueden, las que quieran pueden prender su micrófono para que entre todos cantemos el mantra.
Así que pueden ir activando para quienes deseen. Y podemos, tenemos dos alternativas. Se puede mentalizar el mantra o se puede recitar. Recitar en voz baja. Así que nos vamos acomodando. Vamos a comenzar a cerrar los ojos para que tienen el mala, los sostienen con la mano derecha. Pulgar e índice sostienen la cuenta. Tomamos conciencia de la respiración. Y vamos a comenzar nuestra recitación de mantra. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Om Namah Shivaya, Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Om Shivaya, Namah Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Om 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 Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Om Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Om Namah Shivaya, Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Om Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Om Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Om Shivaya, Namah Om Shivaya, Namah Om Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Om Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Om Shivaya, Namah Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Om 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 Shivaya, Namah Om Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Om Shivaya, Namah Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Om Shivaya, Namah Om Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Om Shivaya, Namah Om Shivaya, Namah Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya, Om Namah Om Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, 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 Shivaya, Om Namah Om Namah Shivaya, Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya, Om Om Namah Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Om Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Om Shivaya, Namah Om Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Inhalamos y exhalamos. Intentamos percibir los efectos de la práctica de canto de mantra en el plano emocional. Intentamos tomar registro de esta emoción. Y vamos a finalizar con el canto de Om por tres. Vamos inhalando. Anjali en el pecho.
Nos inclinamos para agradecer por haber compartido la práctica el día de hoy. Dañabat. Dañabat. Eso es. Vamos abriendo los ojos, generando movimiento de manera libre. Y le doy el paso al maestro Chris para la finalización de la sesión de hoy. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todas por participar en la meditación de hoy. Espero que les vaya muy bien y ya pronto estará libre esta clase para que la puedan practicar en otros horarios cuando sientan que es necesario. Así que un gusto volver a verlas en clases prácticas y nos vemos el sábado en la clase teórica para la mayoría. Gracias, descansen. Maestro. Gracias, Daniel. Estén muy gracias. Bien. Gracias, profesor y maestro. Gracias. Gracias, gracias. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chicas. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Profe, gracias.